¿Cuál es el business plan? ¿Cuál es el business plan? Sí, que también se lo tienes, es una estructura financiera y el plan de negocios que le vas a ofrecer al inversionista. 9 pasos para hacer el plan. Ahora sí que, 9 pasos. Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario. Primero segmenta. ¿A quién le vendes? Lo mismo nicho. Segundo, oferta de valor sobre el segmento que vas a ofrecer. Estás hablando de inversión, ¿eh? Si su segmento es un patrimonial, ¿qué le vas a ofrecer de proyectos inmobiliarios a ese patrimonial? O sea, no estás hablando de desarrollo. No estás hablando, le voy a vender un millennial. Es decir, un proyecto patrimonial significa sucursal bancaria al 16% de retorno fijo. Ese es lo que le vas a ofrecer. Tercero, ¿con quién lo vas a hacer? Tus aliados estratégicos. Resulta que tú quieres ser el Superman o la Superwoman del desarrollo inmobiliario. Ya no. ¿Con quién? Ant-Man, Ant-Woman sean, ¿no? ¿Recuerden que Ant-Man tenía un ejército atrás de hormigas y él nomás se trepaba en la hormiga grandota? Sean Ant-Man, no sean Superman. O sea, ya no estamos a Batman. Y esto que traigo reloj de Batman. Sí, está padrísimo. ¿No? Pero ya no estamos a Batman. Cambio. ¿No? Necesitamos a un Ant-Man. Necesitamos una persona que conduzca un ejército, ¿no? Tus aliados estratégicos. Sí, si le vas a vender a bancos, que tengas el contacto con el banco. Con el director de... O claro, sea, y que ya sepas que tiene la necesidad de expansión. Es más, mis principales clientes son los banqueros privados. Porque los banqueros privados de los grandes bancos tienen atrás a las personas con muchos recursos económicos que tienen que diversificar. No todo es bolsa para ellos. Sí, no, quieren. Y sobre todo real estate les interesa. Y les encanta. Como ya lo dijimos, todos los millonarios quieren. Entonces, pues, uno de tus aliados estratégicos para estructurar un fondo es la banca privada. La banca privada. Sin duda. La comunidad, por ejemplo. La comunidad, ¿no? Ok. Ya que tienes eso, entonces sí, estructura financiera. Al final, estructura financiera. Fíjate, aquí va el final. Sí. Entonces, legal, fiscal, business plan, financials. Y faltan 4, porque eran 9. No, pero te estoy diciendo el plan de negocio. Ah, plan de negocio. El plan de negocio es segmentación, oferta de valor, aliados. Después hay que conectarlos, ¿no? La oferta de valor se conecta con tu segmentación a través de 2 cosas. ¿Cómo le vas a vender? En el mundo financiero tienes que vender confianza. ¿Y ¿Quién eres? ¿Quiénes son los socios? ¿Y cuál es tu mercado técnico? O sea, yo no puedo bailar en TikTok, por más que quiera hacerlo. Y tengo TikTok, ¿no? Totalmente. Sí, no, ni yo he podido, pero... No, yo no, ni lo voy a hacer, ni me van a ver nunca. Y eso que sí, a ver, te reto. Jamás. Entonces, a eso conecta. Y el otro lado, tu oferta de valor con tus aliados, te tienes que dedicar a algo. De las actividades clave en el desarrollo inmobiliario, que son 6, te tienes que dedicar a alguna. Tienes que tener experiencia. Core business. Y lo demás, tercerízalo. Y después, recursos claves. ¿Qué controlas? En mi caso, controlo el dinero, y no porque sea mío. Sí. ¿Controlas la tierra? Perfecto. No controlas ninguna de las dos, más vale que tengas mucho conocimiento de mercado para poder conectar. Y luego elegir a dónde vas a ir. Entonces, ahí vamos, ya vamos en 7, ¿no? Uh-huh. Las 8 y 9 es tu estructura de costos del fondo. Ah, claro. Y las fuentes de ingreso del fondo, porque también comemos, que cobramos. Sí, claro. ¿No? Y ese ejército de personas. Que... Cobramos 2 cosas para que entendamos qué cobra el fondo. Una es un asset management. Es decir, lo que vale el fondo, cobramos entre el 2 y 2,5% anual. Pues es muy barato. Es lo que vale el fondo. Y dos, todo lo que es el voy a decirlo así, no es facility management, pero es una administración del proceso, del carry, del proceso de captación, donde cobramos entre el 3 y 4% de levantamiento de capital por evento. Eso es lo que cobra un fondo. Pero eso lo cobras al que le prestas. Sí, o al inversionista. También. Al que coloca, dependiendo quién tiene la necesidad, porque a veces el que tiene la necesidad no es el que va a pedir dinero, sino tiene la necesidad el que va a colocar el dinero de colocarlo. Uy, pues está interesantísimo, muchas gracias. Me hablaste de todo esto y bueno, te preguntaba por el fondo porque es una de las formas en las que se puede financiar un proyecto inmobiliario, un desarrollo inmobiliario, pero pues hay un sexto que a lo mejor estamos dejando pasar. Las plataformas PropTech, el crowdfunding. Ay, el crowdfunding, el fintech, bueno. A ver. Te voy a dar un ejemplo real en la región donde hemos platicado mucho de la Riviera Maya. Resulta que estábamos levantando capital para un proyecto en Bahía Príncipe, un proyecto extraordinario. Tulum Country Club, me encanta. Tulum Country Club, exactamente. Un proyecto extraordinario de un gran desarrollador chileno, se llama Buroto. Ah, lo conozco, ¿cómo no? Extraordinario, tipazo. Sí, sí. ¿No?
uno de los principales desarrolladores de Second Home en Chile. Si se meten a Buroto, van a ver, es un gran desarrollador, pero lamentablemente sin experiencia en México. Con el cambio de gobierno en Chile, decide no quemar sus naves, pero sí dejar lanchitas en Chile y mandar sus carabelas a México, y decide por la Riviera Maya. La Niña, la Pinta. Y la Santa María. Llegó a la Riviera Maya, y el problema que tuvimos es que gran desarrollador, pero los bancos no lo pelaban porque la SAPI que tenía un año de creación y nadie lo pelaba. Pues lo financiamos por fintech. Claro. Crédito puente, no levantamiento de capital. Crédito puente por fintech. Le levantamos 98 millones de pesos, una cosa así, ¿no? Acuérdate que la fintech, la nueva ley te dice que no puedes acreditar más que 50 millones, a prestar por fintech más que 50 millones de pesos por acreditado. Entonces hicimos dos acreditados, cada uno con menos de 50 millones, y con eso apalancamos el proyecto. Entonces, hay formas. Hay forma. O sea, no todo es banca, no todo es... hay formas. Fintech. Mi querido George, ha sido un deleite de verdad charlar contigo. Quiero que sepas que este podcast se fue al doble de tiempo. Ay, perdón. Pero yo podría... Disculpen. Por eso cuando les dije que estamos con un crack, es porque lo es. Yo la verdad es que tomé una cátedra aquí tremenda. Y por favor, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, @expertacapital, @jcastanares, en todas las plataformas. No Facebook, la mía, porque no uso Facebook, pero hasta Twitter. Twitter. Threads ahora. ¿No? Threads y Instagram, comúnmente. Pues es un deleite siempre charlar contigo. Muchas gracias, Jorge Castañares. Además, usted puede tomar alguno de estos diplomados en los que participa como profesor, porque además también pues dirige ahí la parte en el ITAM, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco. ITAM MX, se meten a la parte de cursos y diplomados y rápidamente... ¿No? Sí, por favor. Cuatro cursos. Un curso de finanzas inmobiliarias. Así se llama. ¿Es diplomado o curso? Curso de actualización, 24 horas, 6 semanas. Padrísimo. Rápido. Un curso de estructura de capital, que es levantamiento de capital. Eso lo sacamos en la pandemia. Porque... Oye, qué bien. No lo conocías. No, ese es nuevo. ¿Cuánto dura? También 6 semanas. Todos duran 6 semanas, 24 horas. Un presencial curso... en el ITAM. Presencial en línea. Ya los tenemos. Un curso de estrategia para hacer planes de negocio, porque yo, esa es mi especialidad. Aunque no lo creas, yo soy especialista en estrategia, no en finanzas. ¿Cómo lo voy a creer si me acabas de dar? Me lo acabas de mostrar. Y el último es ventas, ¿no? Ventas y mercadotecnia. Qué importante. ¿No? Porque cuando hice la maestría, resulta... A mí me dicen el lobo del real estate, ahí el hashtag. Lo sé. No porque haya levantado 52 millones en 52 semanas y me han metido al bote, sino porque cuando hice la maestría tuve la suerte y la fortuna de que me capacitara en la parte comercial Jordan Belfort. Y yo empecé en casas de bolsa en 1994. Era corredor de bolsa yo. ¿Qué mejor ejemplo que es mejor el real estate que la bolsa? Ah, no, yo salí después de 10 años de banquero y llevo 17 en el mundo inmobiliario. Y una maestría... Bueno, dos diplomados, perdón. Están buenísimos. Dos diplomados ya son más larguitos, esos sí ya son de meses. Uno en Derecho Inmobiliario, que inicia hoy. Hoy iniciamos el de Derecho Padrísimo. Inmobiliario. Derecho Inmobiliario... Que ya te vas, muchas gracias. No, al contrario. Otro de Administración y Finanzas Inmobiliarias. ¿Qué ese fue el que yo tuve por ti? Ese fuiste conmigo. Lo coordina ese Javier Lomelín, el de Colliers. Colliers International. Y el de Derecho lo coordina Felipe Zanini Ávila Camacho.